Estamos con Carlos Yáñez Canal, quien nos va a hablar sobre su experiencia en la Universidad Nacional de Colombia. Por favor, Carlos. Bueno, gracias. Yo llego a la Universidad Nacional de Colombia en el año 1999 y presento concurso para entrar como profesor de tiempo completo. La idea fundamental de ese concurso era diseñar y trabajar en un programa en gestión cultural. Entonces, de ahí comienza ese proceso de consolidación de diseño que comienza en el año 2001 y se llama Gestión Cultural y Comunicativa. Y comenzamos a trabajar en el programa con la intencionalidad de formar gestores culturales. En Colombia, por primera vez, no existía ningún pregrado, se venía hablando, había habido varios posgrados, pero pregrado no existían. Pregrados son carreras, licenciatura para ustedes. Y en ese momento, pues, fue una cosa novedosa. No se hace en Bogotá como sede central. La Universidad Nacional de Colombia tiene muchas sedes en todo el país. Esta es una de las sedes relativamente pequeñas. Yo diría que es la tercera sede. Y allí empezamos el programa. El programa han salido aproximadamente unos 150, 180 egresados. Es un programa anual, el ingreso es anual, pero es semestralizado y tiene varias orientaciones, varios ejes fundamentales. Uno que es gestión cultural, otro que es investigación, otro que tiene que ver con expresiones culturales, otro que tiene que ver con cultura en sus variantes, y electivas, un campo de electivas. Este programa está soportado por varios grupos de investigación. La línea de investigación es bastante fuerte, ¿no? Desde el primer semestre se comienza la línea de investigación hasta el último semestre, que da espacio a un trabajo de grado. Y eso es importante porque está soportado por varios grupos de investigación. Uno es teoría y práctica de la gestión cultural, otro es identidad y cultura, otro es pensamiento ambiental, otro es cultura y comunicación, y otro es estudios regionales, sociedad y cultura.